uno de mis profesores, tanto a mí como a mis compañeros, y luego nos fuimos motivando los unos a los otros hasta llegar al día del congreso. La experiencia práctica de realizar una comunicación científica. Es un cierto momento de crisis en mi carrera y me ha llevado a preguntarme si lo que estaba haciendo realmente me gustaba o no. Mi tutor, después el tema me empezó a apasionar y amplié un montón de referentes. Saber cómo se investiga en farmacia y conocer mejor el ámbito, en mi caso, de la parasitología. Además, me ha aportado saber que me gusta investigar. Defender mi trabajo, exponer para gente desconocida que no es la de mi clase y luego a defender lo que he hecho. A realizar una comunicación científica, a hablar en público y defender mi trabajo. A buscar en bases de datos, a recopilar información y lo más importante y más difícil para mí ha sido defender mi trabajo ante un tribunal. Enriquecedora, porque he podido dirigir lo que será mi futuro proyecto de tesis. Ha sido enriquecedor trabajar con mis compañeros, aprender los unos de los otros y obtener unos resultados chulos. Una buena forma de incrementar los conocimientos acerca de una asignatura en concreto de tu carrera. Te aprendemos de una forma divertida y diferente. Y además los proyectos tienen mucha visibilidad y eso nos encanta. Permite ahondar en algún tema y poner en práctica esos conocimientos teóricos. Ha sido interesante trabajar con mi profesora, hemos hecho un buen equipo, hemos aprendido mutuamente. Porque viene a ser como un mini TFG, lo único que con una bibliografía un poco más reducida y llevado como a una expresión pequeña. Me parece fundamental porque la metodología que hemos seguido para preparar el Congreso Internacional es luego la que se sigue para hacer el TFG, tanto a la hora de documentarse y buscar referentes como a la hora de exponerlo en público.